Te tiene que interesar el que tú digas en tu casa, sentado ahí en tu sillón o en tu cama, decir, wow, Señor, úsame. Yo yo me, voy a, yo me voy a atrever a orar por la gente y que pase lo que tenga que pasar. Fíjate, eso es cosa tuya. Yo le voy a poner las manos encima en tu nombre. De rete al Señor. rete al Señor. Él está ahí, pendiente. Están pasando milagros, ¿sí o no? Oh. Tengo mi esposa, le diagnosticaron un cáncer en el seno asintomático, sin ningún tipo de sintomatología. Cuando un día no se pudo parar, nueve vértebras en metástasis. Y rápido nos quitamos las túnicas. De estar por ahí y nos pusimos los uniformes de guerra. Porque eso es lo que hay que hacer. Esas cosas hay que pelearlas, hermanos Y empezó un combate que todavía está en pie. La noticia nos dio un knockdown, pero esto, estas peleas son a 12 asaltos. Un knockdown no cuenta si usted sigue peleando el resto.

No me diga que los milagros no existen. El médico la vio y dijo, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué ustedes están haciendo? Olvídese, no me contesten lo que están haciendo, sigan haciendo lo que están haciendo. Sí, porque Él le había dicho en diciembre, para diciembre del año que viene tú vas a estar de pie. Y vas a estar sin ese carrito y sin bastón y vas a estar caminando. Y Dios dijo, no, diciembre no, en marzo de este año es que vas a estar de pie. Y ya está de pie y está sin carrito y está sin bastón y está caminando y se mantiene viva de pie. No me digas que los milagros no existen. No se puede coger el Evangelio suave. No hay manera de cogerlo cómodo. No podemos pretender que en dos horas en un culto, sin estar en armonía, en comunión, buscando el Espíritu Santo. Querramos que el mundo cambie de la noche a la mañana. En el culto, yo vengo a recargar baterías de lo que yo estoy haciendo en la calle. Yo vengo a recargarme, yo vengo a disfrutar. No estar en la expectativa de que algo pase porque se me va a hacer bien cuesta arriba. Sobrevivir cristianamente con dos horas en la semana y dos horas el domingo. Ni nadie que va a un gimnasio dedica tan poco tiempo. Nadie que esté en una dieta hace cosas así. Estamos comiendo los amigajas que caen de la mesa cuando el Señor nos está invitando a que nos sentemos en la mesa. Y los discípulos dijeron, me interesa este plan. Ah, pues espérenme. Allí, esperen al Consolador. <laughs> Yo tengo que partir de la premisa que los discípulos no tienen ni la mínima idea de quién es el Consolador. Igual cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, yo creo que, sinceramente me lo creo, que Felipe pensaba que Jesús se iba a orar, hablaba con el Padre y venía allá para acá con la revelación. Y dijo, mira, tú te vas para allá a hablar con el Padre, dile al Padre que venga para acá, para verlo. Y ahí que Jesús le dice, yo soy. ¿Qué tienen que enseñarte? Yo soy. Hace tiempo que estoy contigo y no me estás viendo. Y ahora se van para este aposento alto. Y están allí a ver qué pasa. Pero no es a inventar. Es a ver qué pasa con relación a lo que Cristo le dijo. Aquí vienen las tres cositas que te dejo hoy. Digo, vamos a ver un ratito más, ¿verdad? Para calentar un ratito para el domingo. Hay comentaristas que dicen que fácilmente había sobre 300 personas en el aposento alto. Después de que Cristo se fue. Pero solo 120 gozaron de la llenura del Espíritu Santo. Y usted sabe a qué se debe. Que como no vino de la noche a la mañana, la gente empezó. Mira, yo me tengo que ir. Cuando venga el Consolador, quien sea, me llamas. Le suena familiar. Mira, acabo de decir una notita aquí que tengo que ir a casa, pero yo vuelvo. Ustedes van a estar aquí un jato, ¿verdad? Por lo menos un par de días más, pero pues yo en dos días estoy aquí. Y yo espero que esos dos días que el consorado esté y hablemos y nos diga qué vamos a hacer. Y los demás dijeron: Pues está bien, tengo que partir de esa premisa porque esa es casi. Casi, casi la misma línea de las diez vírgenes. Hay un grupo que siempre va a estar dispuesto, preparado, esperando, y hay otro grupo que está esperando a su manera, a su entendimiento, a su conveniencia, y ya sabe los resultados. El primer elemento para entrar en el aposento alto es creer. Creer que lo que Cristo me dijo es verdadero. Jesús tiene dos conceptos descriptivos que nadie más tiene en toda esta tierra. Él es fiel. Y verdadero. Y sí, que viene el jinete cabalgando. Y su nombre es fiel y verdadero. Fiel a su palabra. Y verdadero a su compromiso. Si él dijo que viene el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo. Si el Señor te dijo que te va a sanar, te va a sanar. Si el Señor te dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Si el Señor te dijo que te va a prosperar, te va a prosperar. Si el Señor dijo que te va a mover, te va a mover. No tienes que preguntarte ni cómo, ni cuándo, ni cómo lo haces. Eso le toca. El plan es de Él. Lo que tú tienes que descansar en Su palabra y creer. Y una de las señales de creer es la manifestación verbal de lo que yo creo. Si yo creo, yo lo manifiesto. Mira, McDeely, ¿y cómo va a pasar con esto de tu esposa? Ah, yo no sé. ¿Pero tú estás tranquilo? Sí, porque yo creo. Yo creo que el que empezó la obra la va a terminar. Y yo descanso en eso. No me voy a cuestionar las recaídas. Yo no me voy a cuestionar los diagnósticos. Nada, porque mi palabra no está puesta en eso. Está en aquel que me está hablando y me está diciendo qué es lo que él va a hacer. Si usted cree, usted tiene que moverse en lo que usted cree. Y dice, a mí sí me hace tan difícil creer. No. No, porque es que es una disciplina. Y le voy a decir cómo, cuántas cosas usted cree. No todas porque se me acaba la noche, pero dos o tres ejemplos. ¿Cuántos aquí se han montado en un avión en las manos? Uh -huh. Y de momento allá arriba sale una voz que dice: ¡Cruh! This is the captain speaking, we are about 35 feet on the well, 35 mil pies de altura. Y usted ni lo realiza. Porque va cómodo en esa silla, pero son 35 mil pies de altura. Que si usted lo procesa bien antes de entrar, usted va donde el capitán y dice: Usted está bien. Está todo en orden en su casa, usted no tiene instintos suicidas hoy de estrellar este avión, este avión tiene gasolina, estamos head y chequeó los motores. Bien, para sentarme tranquilo. Usted entró por allí a ver dónde está su asiento y su preocupación máxima es que haya espacio para meter su maleta. ¿Sí o no? Usted está descansando en que todo va perfecto. Usted va al restaurante de este chef que es la última maravilla de Puerto Rico, el chef Boyaldí, que se lo recomendaron, y usted va para allá y se sienta en la mesa y tráigame ese menú de aquí, le dice a todo el mundo, vinimos aquí, porque este chef es la última Coca-Cola del desierto y aquí estamos en el menú. Yo quiero el risoto así, asado. Da, da, da. Usted no fue a la cocina a ver si el chef está allí. Ese día ese chef está en Acapulco por allá, comiendo tacos de vacaciones. Y si está, usted no va a preguntarle, todo bien contigo. No nos vas a envenenar, está en orden, tu esposa, el matrimonio, no tienes actos vengativos ni esas cosas. No, porque nosotros toda la vida caminamos en fe de que todo va a salir bien. Caminamos en la vida en fe de que todo va a salir bien. Pero cuando hablan de Dios, lo vemos como tan difícil, tan cuesta arriba, es bien sencillo, es decirlo, yo le creo a Dios. Él me dijo y él va a hacer, los discípulos le creyeron a Jesús. Se metieron en el aposento alto. No preguntaron por las cualidades del Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo es rubio, es, es moreno. Es, es no. no le preguntaron si viene mañana. No. Métanse allí y esperen. Allí es que vamos a ir. Dos. Obedecer. A trabajo obedecer. Obedecer implica un acto de sumisión a aquello que representa autoridad. Nosotros vivimos en una sociedad totalmente hostil y rebelde, que no respeta los signos de tránsito, que no respeta las leyes, que no respeta las instituciones. Que en un momento determinado usted puede contar de 10 a 12 infracciones de tránsito en un solo día. Que el paseo está prohibido correr, pero es el carril que más avanza en los tapones. Que la gente es capaz de salirse del carril, meterse en un solo para volver al carril, para adelantar 5 o 6 vehículos sin importarle nada. Que se cuelan en las filas. La dice, pero eso lo hace otra gente del mundo. A mí no me importa la otra gente del mundo, me importa mi gente aquí. Y este es mi país. Porque si me dejo llevar por eso, entonces justifico todas las conductas que no se pueden justificar. ¿Qué importa pagar a tiempo? ¿Qué hacen compromisos y quedan mal? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque nuestra sociedad ya no reconoce autoridad. Como no reconoce la autoridad, se sienten envalentonados para desafiar la ley y no obedecer. El hijo que no le reconoce autoridad a los padres los va a desobedecer. El ser humano que no le reconoce autoridad a Dios lo va a desobedecer. La gente que no respeta a la iglesia desafía a la iglesia. Pero el Señor nos está haciendo invitación a que lo obedezcamos, métanse allí, para allí es que es sin pelear, sin protestar. El acto más simple para que empiece a crecer tu fe hoy es obedecer, porque la obediencia es la base de la fe. El mundo entró en tragedia por desobediencia. El mundo entra en bendición cuando obedece. Yo vengo por el expreso un día en dirección a Plaza Las Américas, a la curva esa que siempre está poner Y oigo una voz que me dice: Salte a la derecha. Y yo, no puede ser. No. No, si Dios quiere hablar conmigo, me puede decir cuatro cosas más importantes que yo que salirme aquí a la derecha. Salte a la derecha. Y yo, Bueno, esas son cosas mías, a lo mejor pues, me salgo a la derecha y obviamente salí la de Diego y no cogí el tapón. Y ahí mismo, antes de la luz de la Roosevelt, si no me eres fiel en las cosas simples, ¿Cómo pretendes que te bendigan las complejas? Y usted sabe que estaciona el carro y empieza a llorar. Dios quiere que tú lo obedezcas y poco a poco ir montando una relación hasta que con solo cerrar los ojos tú sepas que Dios quiere contigo. A dónde Dios te quiere llevar, con quién Dios te quiere meter, con quién Dios quiere que tú te salgas del medio. A qué gente tienes que darle a la derecha y seguir andando. Tienes que meterte con Dios en una obediencia si quieres estar listo para recibir el poder del Espíritu Santo. Tres, esperar. Mire que tres palabras más difíciles. Creer, obedecer. Y esperar. Un día, Zaira, mi esposa, mi amada y espectacular esposa, me dice, yo creo que yo no tengo fe. Y yo le dije, sí. Sí, tiene una fe tremenda. Lo que nos está haciendo falta es paciencia para esperar el milagro en el Señor. A veces confundimos los procesos. Usted tiene fe. Lo que pasa es que quiere que sea ahora. Y Dios quiere tratar con uno. Los discípulos estuvieron allí unos cuantos días. El Espíritu no vino de la noche a la mañana. Porque usted sabe que iba a pasar cuando esos días empiecen a contar. Cuando la gente tiene que esperar, se le empiezan a salir todas las cosas que tienen escondidas. Los que son ansiosos le entra ansiedad. Mira, pero ¿y cuándo viene el, 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 el Espíritu Santo? Pero ¿qué? cuánto es, ¿cuántos días llevamos aquí? Cinco días. ¿Pero y cuánto más vamos a esperar? Los que quieren tener el control, ya usted sabe lo que va a pasar. Siéntate ahí y déjate gritando. Y empieza la contienda. Porque los procesos de espera son para sacar eso de nosotros, para el Señor ir limpiando y removiendo. Ahí, ¿por qué no lo hace así de momento? Porque Dios no hace trucos de magia. Se llaman procesos. Y usted se tiene que dar cuenta de que Dios lo está limpiando, de que Dios lo está liberando para que lo pueda glorificar y decir, yo era un ansioso, pero ahora tengo paz en Cristo. A mí me gustaba tener control, pero ahora aprendí a depender del Señor, para que la gente escuche lo que Dios está haciendo con usted. Porque es bien fácil pararse aquí y decir, Dios me ha liberado. Ah, gloria a Dios, ¿de qué? Oh, de todas las cosas, pero de cuáles. A decir, hermano, yo tenía condición y Dios ha ido trabajando conmigo y ya yo no uso medicamentos, gracias al Señor. ¿Y qué condición? Yo era bipolar. Padecía de ansiedad generalizada, de depresiones, de actos de grandiosidad. Y aquí estoy, He hecho un simple siervo de Jesucristo para su gloria y soy feliz con eso. Y el Señor los metió a todos allí. usted ustedes se a una pelea entre Pedro, Juan, aquel, diciendo yo voy a mandar, yo soy el primero, no, tú lo negaste, no, pero no me importa. Y tú también hiciste lo tuyo, pero tú te fuiste corriendo, y además tú te hundiste en el agua. ¿Qué está hablando tú de mandar? En ese proceso de lucha, de contienda. En la espera se dieron cuenta que ninguno es más que el otro, que todos eran uno solo, que era el cuerpo de Cristo el que estaba allí, que tenían que dejarse de separarse, de dividirse, de estar señalándose, porque el Señor quería investirlos a todos con el poder del Espíritu Santo. Y si yo empiezo a pensar que el Señor quiere investirme con el poder del Espíritu Santo, yo no quiero ser tu enemigo, yo no quiero ser envidioso, yo no quiero lo que tú tienes, yo quiero que te acerques a mí, porque si te acercas a mí, estamos más juntos y mientras más juntos estemos, el poder del Espíritu está más presto a venir sobre nosotros. Tiene que haber armonía. Yo vengo aquí. Aquí tengo una manguera de 100 pies que hay en casa. Y abro la llave y me llevo la manguera. hago así y sale un choquito y yo miro para atrás ¿qué usted cree que es lo que yo veo? nudos tengo que virar y empezar a quitar los nudos y vuelvo otra vez y ahora sí y sale para allá abajo Otra vez Aquí está el espíritu Que es la llave Y aquí está la manguera compuesta por todos nosotros Así Pssst. Deja ver los nudos Así es que este no se lleva con esto eh, ahora si tú están peleando por una posición eh, de un comité. A mí sí que este está pendiente de la ropa de aquel otro. Y que a este le, a este le preocupa que este viene sin media. Y este, y este está aquí y dice muchachos, o, o se resuelven los nudos o cambio la manguera. Te está entendiendo la parábola. El Espíritu no va a venir a resolver nudo. Me toca a mí ir a reconciliarme. Me toca a mí ir a decirle a que el hermano yo tengo algo contra ti. Me toca ir a decirle, hermano, mira, yo me estoy perdiendo la presencia del Espíritu Santo simplemente porque yo te veo sin media y me atribulo. ¿Cuántos de ustedes aman esta iglesia? Esta iglesia, los pastores Pablo y Wanda, no la levantaron aquí para que la obra se muera. La levantaron porque el Señor les dijo que levantaran casa aquí. Y esta casa que está lista físicamente, para recibir mucha gente, es porque Dios la piensa llenar en algún momento. Dos o tres se lo creyeron. Dios la piensa llenar. Sí, porque cuando el país empiece a tener crisis, cuando la gente empiece a ver que no hay de dónde agarrar, cuando la gente empieza a ver que sus enfermedades no pueden estar supliéndose con los planes médicos porque no hay tanto para cubrir. La iglesia sigue siendo la mejor respuesta donde el poder de Dios puede sanar los enfermos, restaurar la familia, sanar las vidas, quitar la depresión, quitar la ansiedad, quitar la bipolaridad, el nerviosismo, los problemas, suplirle a la gente, responderle, restaurar, reubicarlos, restituirlos, aleluya. Y entonces empieza a venir la gente. Pero para que eso pase, suelte los nudos. Para que eso pase, suelte los nudos para que eso pase, deje que el Espíritu fluya en su vida y aprenda a montarse en la cadena con los demás y dígale al que está a su lado, diga yo quiero el Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer para reconciliarnos? Yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero hacer de la senda antigua un aposento alto donde caiga el poder de Dios como nunca antes, aleluya, yo quiero que en esta casa las sillas de ruedas se queden ahí vacías, que en esta casa los ciegos salgan de aquí viendo, que los paralíticos salgan corriendo que ocurran milagros grandes para eso tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo que él va el poder de dios a su nombre empecemos hoy vamos a obedecer vamos a creer y vamos a esperar Soltemos nudos. Que fluya el poder del Espíritu Santo. Porque allá hay gente que espera el impacto de lo que pasa por ti y por mí. Si esta noche el Espíritu no yo, para nada, ni por casualidad. El Espíritu contigo ha estado tratando ahí y te ha dicho aquí, el asunto es contigo, yo quiero que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Juntos, unánimes. El domingo continuamos con el concepto de la armonía. Juntos, unánimes. Digamos en nuestros corazones, Señor, haz de mi iglesia aposento alto deseo profundamente en su corazón señor haz de mi iglesia un aposento alto que nadie me quite la bendición que nadie me quite la oportunidad de sentir la llenura del Espíritu Santo, que pueda ser comisionado para hacer la diferencia en otras vidas, que no tenga temor en asumir posturas y en decirle a los demás en quién yo creo y hasta dónde estoy dispuesto a creer. Que yo pueda sentir, Señor, que tu palabra se derrama sobre mí. Y yo voy a descansar en tu palabra para creer fielmente que tú harás algo grande de hoy en adelante en mi vida. Dígale al Señor, yo no quiero ser el mismo creyente. Yo no quiero ser la misma persona. Yo quiero ser transformado. Los discípulos entraron en el aposento alto como si fuera un carwash y salieron y eran otra gente, otra gente dispuesta a hablar, otra gente dispuesta a predicar, otra gente dispuesta a hacer la diferencia. Dile al Señor, yo quiero ser la diferencia.